Los terribles gemelos Cramp. Vuelven las golondrinas. Todo con ese ruido. Pero mamá, si son unos silbatos especiales. Venían de regalo en el paquete de cereales. Me da igual. Estáis interrumpiendo el dulce y acompasado sonido de mi aspiradora. Estamos intentando atraer aves extrañas, mamá. Es un juguete educativo. Bueno, supongo que eso está bien. Si es educativo, me sacrificaré. Pero no lo compartáis, la saliva no es higiénica. Ojalá a mí me dieran regalos con mi desayuno. Tener raíces y bayas frescas todos los días es un regalo de la naturaleza, Tony. Sí, supongo. ¡Callaos, imbéciles! Mamá nos ha dado permiso. ¡Línea roja! ¿Será que no suena lo bastante fuerte? Me arden las mejillas. Dejémoslo por hoy. Bueno, aunque no atraigamos a ningún pájaro, estos silbatos son muy artísticos. Tienes muchos repetidos. Eso es porque estoy comiendo montones de cereales para conseguir el último de la colección. El de la golondrina de cresta roja. Esas golondrinas son deliciosas. ¿Qué? Son las aves que la gente del pantano come en Navidad con relleno de ciruelas y cortezas. ¡No os podéis comer esas golondrinas rellenas, Tony! ¡Son aves protegidas! Pues antes no lo eran. ¡Esos son mis cereales! ¡Sí! ¿No te alegras de que Gwen coma por una vez algo rico y nutritivo? ¡Tienen vitaminas y cereales deliciosos! La golondrina de cresta roja. ¡Mira, mami! ¡Me ha tocado un regalo! ¡Ese regalo es mío! Lo siento, cariño. Ese estaba en la leche de Gwen. Y límpiate las gafas. ¡Oh! Y mis prendas delicadas ya están listas. Acompáñenos a hacer un recorrido por el maravilloso mundo del plancton. No te oigo. La 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 la. ¡Esto es asombroso! Creo que están aquí todas las golondrinas del pantano. ¡Shh!
No las molestes. Tenemos que contarlas y hacer un informe para la Asociación Nacional de Ornitología. Yo soy miembro honorífico. ¡Fuera de mi tejado! ¡Vamos! ¡Marchaos! ¡Papá, no lo hagas! Lo siento, hijo, pero no hay tiempo que perder. Van a destrozar el tejado a picotazos. ¡Fuera! ¡Largaos de aquí! Vale, como queráis, pajaritos. Lo haremos por las malas. ¡Ya estoy harto! Voy ahora mismo por la máquina quitahojas. No, no puedes hacerles ningún daño, papá. Son aves protegidas. Hola, muy buenos días. Hola, señor Winkle. ¿Puedo servirle en algo? ¿De quién son todas esas golondrinas de cresta roja, Kraft? ¡Mías! ¡Yo las he llamado! Oh, ¿y están en venta, muchacho? Sí, claro. Bien. Te daré un buen dinero por cada una que traigas a la residencia Winkle. Pero, señor, son aves protegidas. Bueno, entonces te daré aún más dinero. Haremos lo que podamos, señor. ¿Cómo que haremos? Papá, ¿qué estás haciendo? Son aves protegidas, no puedes ahorcarlas. No vamos a ahorcarlas. Solo vamos a cogerlas al lazo y dárselas al señor Winkle. ¿Para qué? ¡Oh, no! ¡Volvemos para ver! Espera, se me ha ocurrido una idea mejor. Creo que necesitamos un poco más de potencia. Está bien, ya hemos practicado bastante. Vamos a atrapar a esos pájaros. Tendremos que acercarnos más. Tápate los oídos. ¿Qué hacemos con esto? Vaya, tengo que ir a buscar un prolongador. No será suficiente. Vamos a preguntarle a mi padre. Él sabrá qué hacer. Así no, Wayne. Les dejas demasiado sitio. Tienes que empujarlas hacia el borde. ¡Venid aquí, pajaritos! ¡Quiero ser rico! ¡No, señor Parsons! ¡Es por ahí! ¡A la derecha! Todo esto está lleno de arenas movedizas, Lucien. Prefiero tazar más a que me engullan. ¡Esto no funciona! Ha llegado el momento de demostrarles a estos plumíferos quién es el que manda aquí, hijo. Ya está, chicos. Con esto tendréis la potencia que queráis. Vamos, Lucien. Dale caña. ¿Eh? ¡El silbato! ¡Mi amplificador! ¡Asco! Ah, no veo nada. Puede que no haya funcionado. Claro que ha funcionado. Es que no las oyes. No. Espera. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Hemos conseguido! En cuanto llegue a casa voy a tirar a la basura toda mi colección de silbatos. En malas manos los reclamos para pájaros pueden ser muy peligrosos. Tú lo has dicho. Misión cumplida, chicos. Yo tengo que volver a casa. Señor Parsons, ¿qué es eso? Es mi pequeña recompensa por ayudaros. Solo hay que ofrecerles migas de pan con la mano y se te posan encima, inocentes criaturas. ¡No puede hacer eso! ¡Esas aves están protegidas!
Tal vez. Ah, pero están deliciosas, rellenas con ciruelas y cortezas. Helados de miedo. Marco, uno de dos sabores, por favor. ¿Quieres un poco? Demasiadas calorías. Yo traigo mi propio aperitivo. No podemos pasarnos todo el verano subidos a un árbol. Esto tiene que acabar. ¿En qué mes estamos, Lucien? En junio, ¿por qué? Tengo que enseñarte una cosa. Ven conmigo. ¡Ay, espera! ¡Ay! Busca una cama de hierba alta. Les gusta estar en lugares secos y altos. ¿Qué diferencia hay entre una cama de hierba y una cama de musgo? Explicártelo me llevaría todo el día. Tú sigue buscando, ¿vale? Está bien. ¿Dices algo así? ¡Perfecto! Igual que los que solía recoger mi madre. Ese sabor a tierra, las uñas llenas de mugre y... hola, chicos. Señor Winkle, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues... es alto secreto. Yo estoy investigando con... extractos de plantas para hacer jabones y eso. Bueno, yo tengo que irme, pero vosotros cerrad el pico, o sea, la boca, y no digáis nada. Esto es alto secreto, ¿sabéis? El trabajo de vuestros padres depende de ello. ¡Señor Winkle, se deja sus muestras! No le hagas caso. Viene una vez al mes. No falla nunca. Mira, ¿nos ha descubierto el sitio? Sí, es verdad. Sé muchas cosas y suelo ser discreto, pero voy a decirte algo, Wayne Crump. Voy a hacerte una advertencia. Escúchame con mucha atención. Hace muchos años, antes de que nacieras tú, vivía aquí otro chico revoltoso. Su nombre era Johnny. También le gustaba ir montado en su bici igual que a ti y le robaba la comida a la gente. Pero ahora ya no monta más en su bici. Un día tenía tanto empeño en atropellar a una niña y quitarle su cucurucho que no vio que había helado en el suelo. En aquella época, los helados se hacían con grasa de ballena. El golpe fue tremendo. Y su propia madre pudo reconocerlo. Donde se estampó su cabeza. Y aquí es donde se esparcieron sus dientes a los cuatro vientos. Desde aquel día, Johnny se llama de otra forma. Johnny el desdentado o el Encías para los amigos. Desde entonces se ve a Johnny por las noches caminando como un alma en pena por la calle, buscando sus dientes.
Y hoy he encontrado esto. Esto es lo único que queda de los dientes de Johnny. Es una advertencia para ti, Wayne, desde Ultratumba. Y seguirán creciendo y creciendo hasta que aprendas bien la lección. Estás advertido. Es verdad. Son dientes. Y hay muchos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelve aquí para aplastarnos, cobardica! Esto es demasiado cruel. ¿Qué es cruel? Lo de plantar los rábanos al revés. Podrían morirse. Imposible. Por algo se llaman rábanos tontos, amigo. No distinguen la posición. Crecen en cualquier parte. En realidad son un estorbo. Y además ya han cumplido su misión. Sí, creo que ha funcionado demasiado bien. No entiendo por qué habrán crecido tanto. Será porque aquí la tierra es mejor. Se han vuelto locos. ¿Dónde está Marco? Ya no creo que venga. ¿Crees que también tiene miedo? No, creo que es cuestión comercial. Este sitio no le conviene. Pero le estoy oyendo. Creo que te equivocas. Esto me da mala espina. ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Alguien está montando en tu triciclo, güey! Bueno, no exactamente todo, cielito. Da igual. Dime qué recorcholis son estas cosas. ¿De dónde has sacado esto? No habrás estado en ese asqueroso pantano, ¿verdad, pastelito? ¡No! ¡Crecen ahí fuera, en la calle! ¡Deja de hacer preguntas y dime qué es! ¿Con qué en la calle, eh? Bueno, cariño, esto es para comer. Es un alimento de exquisita textura y sabor. Papá, acabas de comerte mi trabajo para clase. Oh, lo siento, cariño. ¿No tienes más? Sé que no es mi turno, pero tengo algo muy importante que enseñaros y explicaros. ¡Os fastidiáis! Esto es un nuevo descubrimiento que he hecho yo. ¡Hola! No hay motivo para asustarse, solo es comida. ¡Riquísimos! Son rábanos tontos y no tienen nada de peligrosos. Me da igual lo que diga Tony, así que dejad de esconderos en vuestras pequeñas casas y salid. Dejad que Wayne juegue con vosotros. ¿Tú crees que estos son rábanos? ¡Ay! Ya nadie come rábanos tontos. Producen unos gases tremendos. Sí. ¿Y cómo has sabido cómo se llamaban? Ni idea. Muchas gracias, papayito. ¡Soy un niño bueno! ¿Eh? ¡Ese no es Marco! ¿Eh? ¡Es Johnny el desdentado! ¡Ah!
puede ser. Me lo había inventado. ¿Qué he hecho?